padeció una sola vez por mí. Por los pecados padeció, por los pecados padeció, el justo por los injustos. Padeció una sola vez mi Cristo, padeció una sola vez por mí. Buenos días, hermanos de casa de mi Señor. Esta mañana tengo el privilegio de compartir la lectura de la palabra del Señor y la vamos a buscar en el libro de San Lucas, capítulo 7, del 36 al 50. El título es Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, les dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él les dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él les dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Dios les bendiga, queridos hermanos. Saludos, hermanas y hermanos de casa de mi Señor. Es un privilegio una vez más poder compartir la palabra de Dios con ustedes en este día. Es mi oración que al estar adorando juntos a Dios desde distintos lugares, en diferentes ciudades,
podamos nosotros experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. La historia del Evangelio de hoy me hace recordar una ocasión que una mujer se acercó a mí un domingo al terminar el servicio en la iglesia y me hizo una pregunta. Me dijo, ¿se puede llorar en el templo? Me platicó que ella llegó temprano para orar, pues tenía un problema muy serio. Y al estar orando, se quebrantó y comenzó a llorar. Y mientras ella oraba y lloraba, una persona se le acercó, la tocó en el hombro y le dijo, «Hermana, no debe llorar, está en el templo. Recuerde, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra». Al escuchar su historia, le pregunté, «Usted llegó con una gran carga esta mañana. ¿Cómo sale ahora?» Ella me respondió con un rostro alegre, en paz, y me dijo, «Dios habló a mi corazón mientras oraba y al participar del servicio». Le dije, «Hermana, usted puede llorar las veces que necesite. Y no importa cómo venga usted al templo, lo importante es cómo sale del templo». El texto que ya se ha leído del Evangelio de Lucas es un pasaje único de Lucas. No encontramos un pasaje paralelo en los otros evangelios. Si bien hay un relato de otro ungimiento hacia Jesús, esos relatos los podemos encontrar en Mateo 26, Marcos 14 y Juan 12. Pero entre los evangelios y los demás evangelios y Lucas, hay diferencias al narrar este acto de unción hacia Jesús. Hay diferencias de propósito. En los otros evangelios se nos dice que la ocasión que Jesús fue ungido fue para prepararlo para la sepultura. En el Evangelio de Lucas, el propósito de este ungimiento es una expresión de amor y devoción. También hay diferencias de lugar. En los otros evangelios, el lugar donde tuvo lugar esa unción fue Betania. En el relato de Lucas, podemos ver que Jesús estaba en Capernaum. Otra diferencia es el hecho de que el tiempo es diferente. En los otros evangelios, la unción de Jesús en Betania se realiza previo a la semana de la Pascua, a la semana de la pasión de Jesús. Esto equivale al tercer año del ministerio público de Jesús. Mientras en el relato de Lucas que hemos leído, podemos ubicarlo en el segundo año del ministerio público de Jesús. También podemos observar diferencias en los personajes. En los otros evangelios se nos dice que la persona que ungió a Jesús fue María, la hermana de Lázaro. En el relato de Lucas, la mujer que unge a Jesús es una persona innominada. No se nos da su nombre. Nuestro pasaje de este día está muy bien insertado en el contexto inmediato y también en el contexto remoto de Lucas. El contexto remoto lo podemos ver en Lucas capítulo 5, en los versos 29 al 33. Y dice así Lucas 5. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, «Sígueme». Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos.
Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El contexto inmediato lo podemos encontrar en el mismo capítulo 7 de Lucas, en el verso 34. Jesús dice: Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. En ambos contextos, Jesús está dando respuesta a las críticas de los fariseos, que se justificaban a sí mismos y no daban evidencia de un verdadero arrepentimiento. Así que nuestro pasaje es una ilustración de lo que Jesús dice en el versículo 35. La sabiduría es justificada por sus hijos. Y en nuestro contexto, la que ilustra esa sabiduría, esa gracia del perdón, es la mujer que unge a Jesús. Si pudiésemos resumir la idea central de este pasaje en una sola oración, yo les propongo la siguiente: el arrepentimiento genuino se manifiesta en acciones de amor y devoción. ¿Podrán recordar esta idea principal? El arrepentimiento genuino se manifiesta en acciones de amor y devoción. Vamos paso a paso y vamos a ver la primera declaración de nuestra oración. El arrepentimiento genuino se manifiesta en expresiones de amor. Pero para poder llegar a esas expresiones de amor, es necesario comprender lo que el arrepentimiento es. El arrepentimiento es un profundo cambio en nuestra manera de pensar y actuar. El término que se usa en el Nuevo Testamento tiene que ver con un cambio de mentalidad y de acción. El término griego que usa el Nuevo Testamento es metanoia, que habla de ese cambio, de esa transformación. El arrepentimiento es entender y aceptar lo que Dios dice sobre el pecado. Esto tiene que ver con la parte cognitiva. Pero también el arrepentimiento implica cambiar nuestra conducta, es decir, volvernos a Dios, convertirnos a Dios. Es interesante que el concepto de pecado, uno de los términos para describir el pecado, es desviarse del blanco, errar el blanco. Dios nos diseñó con un propósito y Él quiere llevarnos al cumplimiento de su propósito. Pero el pecado nos aparta, no nos dirigimos al blanco, al propósito de Dios para nuestras vidas. Pero cuando nos arrepentimos y regresamos al camino, cuando nos convertimos, cuando volvemos a Dios, esa es una expresión del arrepentimiento. Entonces, podemos decir que el arrepentimiento es nuestra respuesta a la gracia de Dios y un volvernos a Él buscando su amistad. El arrepentimiento tiene ciertos elementos fundamentales y necesitamos comprenderlos para poder arrepentirnos genuinamente. El primer elemento del arrepentimiento genuino es la convicción. Y la convicción es la obra del Espíritu Santo haciéndonos sentir nuestra necesidad espiritual. Admitir el pecado como pecado y asumir toda la responsabilidad. Dejamos de echar la culpa a otros por nuestras malas decisiones, por nuestras malas acciones, porque hay una convicción interior de que necesitamos la gracia de Dios. El segundo elemento
del arrepentimiento genuino es la contrición. ¿Y qué es la contrición? Es sentir un profundo pesar, un profundo dolor por haber ofendido a Dios, quebrantado sus mandamientos, profanado su santidad, haber traído descrédito a su nombre. Y esa es una parte importante del arrepentimiento genuino, esa contrición, ese dolor. El tercer elemento del arrepentimiento genuino es la confesión. Confesar es la aceptación y declaración de las acciones cometidas que son contrarias a la palabra de Dios. Así dejamos de justificar y minimizar nuestras acciones pecaminosas. Las llamamos tal como Dios las llama. Y el cuarto elemento del arrepentimiento es la renuncia o el cambio. Algunos teólogos llaman a este cuarto elemento la mortificación, es decir, hacer morir el poder del pecado en nosotros. Entonces, este cuarto elemento, el cambio, la renuncia, es precisamente eso, renunciar a nuestro antiguo estilo de pensar y actuar para conformarnos a una vida de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Es un proceso de hacer el pecado cada vez menos atractivo para nuestra vida. Y esto solo se logra al meditar en la santidad de Dios, el amor de Cristo, su sacrificio en la cruz por nosotros y en las demás doctrinas bíblicas. Bien, hemos hablado del arrepentimiento y de sus elementos. Pero vamos a ver entonces las manifestaciones del genuino arrepentimiento, y dijimos que una de esas manifestaciones son las acciones de amor. Si bien el arrepentimiento es interno, debe manifestarse en actos externos. Juan el Bautista decía a sus oyentes, y el Evangelio de Mateo, el capítulo 3, 8, dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Compórtense de tal manera que se vea claramente que han cambiado de actitud. Y para apreciar los actos de amor en este relato, necesitamos contrastar al fariseo con la mujer que llegó a su casa. Y tenemos que ver más de cerca al fariseo y los protocolos de hospitalidad que se relatan en el Evangelio. Las comidas en tiempo de Jesús eran eventos sumamente complejos, con estrictos códigos de honor y vergüenza. Las élites sociales no se relacionaban con otros que no fueran de su mismo nivel social. Si bien los fariseos no pertenecían a la élite económica, gozaban de un gran respeto social por su rigor religioso. Así que la invitación hecha a Jesús por este fariseo era una aceptación tácita de que reconocía a Jesús como un rabino, como un maestro. Y en la época de Jesús era costumbre invitar a comer a los rabinos itinerantes después de las reuniones de la sinagoga. En el capítulo 11 de Lucas, en el verso 37, podemos ver, dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Era una práctica relativamente común. Cuando alguien invitaba a una persona a venir a comer a su casa, las manifestaciones de la buena hospitalidad tenían que ser palpables. Y tres expresiones de buena hospitalidad era el beso de bienvenida, ofrecerle agua para lavar los pies, acción que era hecha normalmente por un sirviente, y ofrecerle aceite para ungirse. El fariseo había olvidado lo básico de la hospitalidad, no por desconocer los protocolos,
sino porque no había amor en él. El fariseo invitó a comer a Jesús no por amor, sino por un simple formalismo, por un compromiso social. Y las acciones de este fariseo son contrastadas por Lucas por las acciones de la mujer que entra en escena. Lucas omite el nombre de la mujer. La tradición ha asociado a esta mujer con María Magdalena. ¿De dónde viene esta asociación? Bueno, no es posible saberlo, pero podemos deducir algunas cosas. Y una de estas es que siempre tendemos a ordenar nuestro mundo, tanto personas como cosas, de acuerdo a ciertos criterios, estereotipos que dan sentido a nuestro mundo simbólico. En la cultura mediterránea del siglo I, la mujer podía caer en tres categorías. Podía ser virgen, podía ser esposa y madre, o podía ser pecadora. María Magdalena no cabía en la primera clasificación porque ya la tradición había adoptado a una virgen por encima de todas las cosas. Tampoco caía en la segunda clasificación porque no se le presenta llamándola por el nombre de su esposo. En los relatos se nos habla de María, mujer de Cleofas. La tradición habla de María Magdalena. La palabra denota el lugar de su nacimiento, Magdala. Era María la de Magdala. Así que si se descartaban estas dos primeras categorías, solo quedaba una categoría para poner a María. Era pecadora. Casi siempre se ha considerado que esta mujer a la que se describe en este relato como pecadora, casi siempre se le identifica como ejerciendo la prostitución. Pero no hay elemento alguno en la Biblia para sustentar esto. Los judíos también llamaban pecadoras a las esposas de hombres que tenían trabajos despreciables. Es muy posible que esta mujer, al venir y traer un perfume bastante costoso, fuera esposa de un hombre rico, pero de mala reputación. Y podemos ver en el capítulo 8, en el verso 3, que habla de un grupo de mujeres y dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Así que posiblemente esta mujer llegó a ser parte de ese grupo de mujeres que sirvió a Jesús con sus bienes. ¿Cómo expresa la mujer su arrepentimiento genuino en acciones de amor? Aquí Lucas nos contrasta lo que no hizo el fariseo con lo que sí hizo la mujer. No le ofreció agua para lavarse los pies, pero ¿qué hizo la mujer? Regó con sus lágrimas los pies de Jesús. El fariseo no ofreció un beso de bienvenida, de saludo a Jesús, pero la mujer llenó los pies de Jesús con besos. No le ofreció una toalla para secarse, pero la mujer usó sus cabellos para enjugar los pies de Jesús. Qué interesante. Lucas hábilmente contrasta y contrapone las acciones de estos dos personajes del relato. El arrepentimiento genuino se manifiesta en actos de amor. Y esta mujer lo expresó
ella llegó, irrumpió en la casa de un hombre respetado, irrumpió la reunión de un grupo de varones, pero se colocó en una posición de servicio, adoptó la posición de sierva y expresó su amor hacia Jesús. ¿Cómo expresas tú tu amor a Dios por haber perdonado tus pecados? Nunca olvidemos que no estamos aquí por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios. Uno de los graves riesgos, peligros de los que hemos crecido dentro del ámbito de la iglesia cristiana es que a veces nos sentimos tan buenos, que no somos gente mala, pecadora, que olvidamos que nuestra redención le costó la vida al eterno Hijo de Dios. Que el precio que se tuvo que pagar por nuestra redención y el perdón de nuestros pecados fue la muerte de Cristo Jesús. ¿Cómo expresamos nuestro amor a Dios? Dijimos que el arrepentimiento genuino se manifiesta también en actos de devoción. Y si nos acercamos al pasaje, nos vamos a dar cuenta que la mujer no se presentó con las manos vacías. Trajo un frasco de alabastro. El alabastro es una piedra blanca traslúcida, semejante, pudiéramos decir, al mármol. Y en ese frasco de alabastro venía un extracto esencial, eran aceites muy costosos. Y ella lo usó para ungir a Jesús. Ella se había preparado para presentarse a Jesús y traer su ofrenda. La acción de estar a los pies de Jesús no solo manifestaba su gratitud, sino también una profunda devoción. Expresaba humildad. Era una declaración de sumisión. El texto de Lucas nos lleva a una interrelación entre una historia y una parábola. Y si están conmigo, con sus Biblias abiertas a Lucas 7, vamos a los versos 41 al 43. Dice, leo desde el 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Existe una tensión en el pasaje, y más para nosotros cuando lo leemos, cuando llegamos al verso 47, cuando Jesús le dice a Simón, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Y en qué consiste esta tensión? Pues la tensión está en definir cuál es la causa del perdón. Si amar mucho es la base para recibir el perdón, o amamos mucho porque hemos sido perdonados. Algunos estudiosos del Nuevo Testamento tratan de resolver esta tensión del verso 47. Usando la conjunción por qué
en el griego es noti, y dicen que puede traducirse porque, pero también se puede traducir por lo tanto. Así que si usáramos por lo tanto, este versículo quedaría más o menos así. Fueron perdonados sus muchos pecados, por tanto, amó mucho. La mujer supo expresar la gracia de Dios en su vida. La cuestión no está en si ella había pecado más que el fariseo. El punto es cuán profunda y sinceramente reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos y nos volvemos a Dios en gratitud y devoción. Si olvidamos la gracia perdonadora de Dios, fácilmente podremos caer en actitudes farisaicas que no nos dejan ver nuestra necesidad espiritual y nos convierte en jueces de los demás. Muchas iglesias reflejan esa actitud de Simón el fariseo, que vio a esa mujer no como un ser humano, sino como una simple pecadora. Pero esa mujer fue objeto de la gracia de Dios y sus pecados fueron perdonados por gracia, como un regalo inmerecido de Dios. Así que el arrepentimiento genuino se expresa en acciones de amor y de devoción. Y hemos visto ambas acciones en la experiencia de esta mujer. Pero ¿cuál fue el resultado del arrepentimiento genuino en la vida de esta mujer? Jesús declaró y afirmó el perdón en la vida de aquella mujer. En el verso 48, en Lucas 7, le dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y más adelante le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. El resultado del arrepentimiento genuino fue que esta mujer experimentó paz. Y lo que Lucas nos relata concuerda con lo que Pablo nos dice en Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. El perdón trae paz, gozo a nuestro espíritu, renueva nuestra vida interior. Por eso David oraba diciéndole, devuélveme el gozo de tu salvación. Hermano, hermana, tú puedes experimentar esa misma paz. No importa dónde te encuentres en tu relación con Dios. No importa si te has alejado, si has hecho cosas inapropiadas de alguien que conoce la palabra de Dios. Si te arrepientes genuinamente, Dios te dará el perdón y su paz. Pero debes recordar los elementos que constituyen el genuino arrepentimiento: la convicción, la contrición, la confesión y el cambio o renuncia. Lucas nuevamente hace una inversión de las situaciones en el relato. La mujer que entra a la historia es pecadora. La mujer que sale de aquella casa es una pecadora perdonada y redimida. Por eso, hermano, hermana, no importa cómo vengamos esta mañana, lo importante es cómo salgamos de esta reunión. No esperes más. Ahora mismo, si tienes algo que confesar al Señor, hazlo genuinamente. Tomemos un breve momento para orar allí en el lugar donde estamos. Si deseas cerrar tus ojos para poder concentrarte de mejor manera y elevar tu corazón al Señor y confesar aquello que tú sabes que está siendo una barrera entre ti, que está estorbando tu crecimiento espiritual, te invito a que ores un momento.
Escuchen, hermanos, la palabra de gracia de nuestro Dios. El Señor dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ahora, con la paz en tu corazón, con la certeza de ser una hija, un hijo de Dios, manifiesta a todos ese arrepentimiento en actos de amor y devoción y en actos de servicio a tu prójimo. La gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Dios escogió a Israel como su pueblo para que reflejara su carácter, para que mostrara que era un pueblo diferente a los demás. Está escrito en Josué 4:24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa y para que tomen al Señor su Dios todos los días. Sin embargo, el pueblo de Israel, a pesar de que había prometido cumplir fielmente la ley de Dios, se dedicó a parecerse a las demás naciones, no quiso ser el pueblo especial de Dios. Por tal motivo, el Señor los entregó en manos de otras naciones y pasaron muchos siglos siendo sometidos por otros pueblos e imperios. Cuando Dios se encarnó, encontró un Israel sometido por Roma,
alejado de Dios y de su palabra. Los religiosos enseñaban que la pobreza y la enfermedad eran producto de una vida de pecado y que, por otro lado, las riquezas y el bienestar eran producto de una vida de pureza y consagración. Debido a esto, habían unos que eran incluidos y otro que eran excluidos. Nuestro hermano Daniel Celis nos compartió el mensaje sobre la ocasión en que Jesús estuvo en medio de dos personas junto a la mesa, cada una de las cuales hacía parte de uno de esos dos grupos. La excluida adoró al Señor ungiéndole y llorando por su pecado. El fariseo, quien se suponía debía reconocerlo como Mesías, lo menospreció. No importó cómo venía esta mujer, con su pecado a cuestas. Hubo algo que ella trajo y que el fariseo no: arrepentimiento. Hoy el Señor nos invita a la mesa, pero ¿quiénes son los invitados? ¿Serán los que tienen vidas perfectas, conocen de la Biblia y van a culto todos los días? Pues no. La mesa está servida para todos aquellos que, de corazón sincero y arrepentidos, han llorado por sus pecados, creen en Jesús como Señor y Redentor de sus vidas, así como esa mujer pecadora. Oremos, hermanos. Señor, qué privilegio es estar invitados a tu mesa. Aquí, al lado de mis hermanos, así sea en forma virtual, Señor, estamos en comunión contigo, siendo testigos de la muestra más grande de amor expresada en tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros, por nuestro pecado, que recibió el castigo que nosotros merecíamos. Señor, solo podemos llegar a ti con un corazón agradecido por tan magno sacrificio, el cual nos permite nuevamente tener la esperanza de que algún día estaremos contigo, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesús se entregó a sí mismo en nuestro lugar, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos y, habiendo dado gracias, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. En obediencia al Señor, tomemos, hermanos, todos el pan, que significa el cuerpo molido de nuestro Señor. Tomemos. Invitamos a toda la iglesia que nos acompañen cantando el himno 144, Cordero de Gloria. Cristo tanto me amó, que en la cruz por mí murió, por su sangre me limpió de mi pecado y transgresión. Al Cordero
Oh, qué excelsa historia. Él nos salva por su amor, dado al Cordero gloria. Dios al mundo descendió, mi castigo en sí tomó. Pena y muerte él sufrió, mas con poder resucitó. Al Cordero gloria. Excelsa historia, Él nos salva por su amor, dada al Cordero gloria. Asimismo, tomó también la copa. Después de haber cenado, y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. Participemos de la copa, hermanos. Oremos. Señor, no tenemos palabras para agradecer ese sacrificio que decidiste de morir en ese madero y pagar a precio de tu sangre el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Señor, nuestra mente finita no alcanza a comprender ese gesto de amor de parte tuya hacia cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por habernos escogido como hijos tuyos, Señor. Te rogamos que vengas pronto por nosotros como iglesia. Mientras tanto, que nos sigas acompañando con tu Santo Espíritu hasta el día que decidas venir. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Para terminar este tiempo de Santa Cena, les invitamos a que cantemos el himno 395, Oh Cristo, yo te amo. Himno 395. Cristo, yo te amo, que mío eres él. Ya todo pecado por ti dejaré. Oh Cristo precioso, por ti salvo soy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Me amaste primero y ahora
si te amo a ti, pues sobre el Calvario moriste por mí. Por lo que sufriste, mi vida te doy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Y mientras que viva en este vaivén, en la hora final de la muerte también, yo te amaré siempre, cantando te estoy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Al fin en tu gloria, por gracia entraré, y allí con los santos lo te daré. Por siglos eternos a cantarte voy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Bien, mis hermanos, en anuncios para esta semana tenemos que recordarles los cumpleañeros de la semana que ayer acabó. Ramiro Jaimes Gómez, Rosa García de Uribe, Rubén Alberto Ojeda Uribe, Malena Huxley, Fernando Quillones Medellín, Víctor Santiago Cuadros Martínez y Santiago Josué Vesga Ibáñez. Felicitaciones. Recordar una vez más las parejas que cumplieron un año más, no un año más, 58 años cumplieron los esposos Timoteo y Lynn Anderson. Una vez más, gracias por su ejemplo de vida, hermanos Timoteo y Lynn, felicitaciones. Ellos festejaron 58 años de vida matrimonial. Y seguimos también recordando en oración a nuestra hermana Fanny Márquez. Ella ayer debió cumplir 50 años de vida matrimonial con el doctor Ángel. Esperamos que pronto, hermana Fanny, podamos estar festejando no solo 50, sino muchísimos más años ante la presencia de nuestro Señor. Y debemos desde ya comenzar a festejar los cumpleañeros de esta semana. Hoy cumplen tres personas muy especiales. Yo creo que hay un par de hermanas gemelas, porque Dana Gabriela y Sara Gabriela, ambas Becerra Posada, cumplen hoy 6 de septiembre. Las recordamos y las felicitamos. Priscila, la hermana Priscila Pérez León, también cumple hoy. Felicitaciones. Mañana, Paula Andrea Farfán Bustacara. El 8 cumplen el pastor Álvaro Farías, allá en el estado Trujillo, en Venezuela, le recordamos. Mateo, en Guatemala, Mateo Rosy Pérez, el 8. Y la hermana Edilma Salcedo, el 8 de septiembre, cumpleaños. Festejamos desde ya el cumpleaños de Luis Diego Pérez Sánchez y el 11 de la hermana Estelita García y Samuel Fernando Jaimes Contreras. Felicitaciones a todos los cumpleañeros de la semana que hoy inicia. Y hermanos, no se nos olvide recordar a la doctora Gloria García. Ella es una psicóloga que hace
alrededor de unos 3 años estuvo dándonos un taller, profesora de nuestro pastor Samuel Barbosa en Medellín. Ella nos compartió una enfermedad neoplásica, un cáncer en estado avanzado, ha seguido progresando y entendemos que está ya en una fase bien avanzada, recordémosla en oración. No siendo más, hermanos, nos despedimos y esperamos que podamos vernos muy pronto de manera presencial y si no, pues de esta manera online o hasta que el Señor decida venir por nosotros. Hasta luego. Buenos días, iglesia. Espero que estén bien. Que el Señor les bendiga. Hace poco pude, gracias a Dios, graduarme de ingeniero civil y no pude agradecer oficialmente a varias personas de la iglesia. En especial agradezco a toda la iglesia que ha estado conmigo y me ha apoyado, que me conocen desde joven, desde pequeño. En especial quisiera agradecer a varias personas, por ejemplo, la hermana Nina Paredes. Le soy muy agradecida a ella porque me prestó su casa en un tiempo, ya que vivimos cerca de la universidad. Con ella pude contar con varias veces almuerzo, varias veces me regaló de su alimento y soy muy agradecido con ella. Con la hermana Nubia Portilla, también le agradezco mucho, que fue mi jefe, quien me enseñó a trabajar, quien me ayudó económicamente por mucho tiempo y con la cual pude aprender a trabajar y a ser responsable, y soy muy agradecido a ella y a su familia, a la bodega Portilla. También agradezco a la hermana Elsa, que acá cerca en la iglesia, cerca de la Universidad de Francisco, ha sido de mucha ayuda. He podido contar con ella también con un plato, un almuerzo. Le soy muy agradecido. A la familia Farfán Busacara, a la hermana Celita, a Pedro, también les agradezco mucho por su apoyo. A don Timo, a don Elín, también han sido de mucho apoyo para mí y para mi familia. Y estoy muy agradecido con ellos. Quiero agradecerles también a las familias de Matamoros, a la familia Fajardo, que me han visto crecer en esta iglesia y que les doy muchas gracias por su apoyo y por su ejemplo. En este video lo hacemos porque quiero despedirme, ya que debo viajar al departamento de Manizales a realizar un trabajo. No sé si pueda regresar. Así que lo que quiero es dar una despedida formal a la iglesia y esperar y pedirles que por favor sigan orando por mí y que me sigan teniendo sus oraciones constantemente. Muchas gracias.